porque uno de los problemas más este, intensos de, del planeta ahorita es el, el exceso de población. Uh -huh. Por un lado están que somos muchos, por otro lado dicen pues realmente no es que seamos muchos sino estamos mal administrados, o sea, estamos en, 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 todos pegados en, un, en algunas áreas y en otras áreas no hay nadie, o sea, una revoltura. Algunos países en, entran ya en una etapa en la que la mayoría son gente mayor uh -huh. y no tienen jóvenes que pues inicien o que puedan ser productivos en áreas que a lo mejor se requiere de sangre joven. Entonces, uh -huh. por un lado, ese, esa parte pues requiere o migrantes o que la población empiece a tener hijos, pero luego muchos ya no quieren tener hijos. Entonces, hay un, un desvapalle, pero siempre se, se decía que en los próximos 20, 30 años íbamos si a llegar a los 11 mil o más millones uh -huh. de habitantes. Incluso en el 2050 se esperaba que pudiéramos duplicar, o sea, que llegáramos a los veintitantos mil millones. ¿verdad? Sí, 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 un, es, es un tema muy interesante. Pero hay, hay dos vertientes. Hay una teoría que dice, sí, nos vamos a seguir sobrepoblando, no hay de otra. Y otros que aseguran que no, que al contrario, que el problema más peligroso es que estamos entrando a un pico en el que vamos a, va a ca, decaer la población. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno en Asia, en Europa, ya lo empieza a ver en América en el que cada vez la gente tiene menos hijos, ¿no? Es un asunto, pues, real, digamos, algo que está sucediendo. Entonces, Elon Musk, y eso lo vamos a tratar eh, en unos 3, 4 días más en la Ruta Verde, él advierte sobre dos grandes riesgos a la humanidad. El segundo riesgo más importante para él, en su punto de vista es que disminuye la población. Él lo uh -huh. ve como un riesgo, no lo ve como, como, algo positivo. como algo positivo. Él lo ve como un riesgo de los más importantes para el futuro del planeta. Eh, y después analizamos, si quieren, por qué lo dice él. Pero bueno. Ahora mismo se advierte que es verdad que los cálculos que ahora hacen es que no vamos a llegar a los 10 mil millones, ¿no? Que no vamos a llegar a los 10 mil millones, aunque la ONU calcula que íbamos a llegar a los 11 mil millones. Ellos sí creen que vamos a llegar sí, a eso. Sí, ¿no? que vamos a hacer muchísimos para el 2100. Okay. Bueno, este estudio que se publica en The Lancet, que ya hemos hablado mucho, esto es una revista científica muy prestigiosa, de las más antiguas que tenemos. Ellos calculan que nuestro máximo de población va a ser en el 2060 sí. y va a ser 9.700 millones de habitantes que ni de y a chiste llegamos a los 10.000. y que a partir de ahí va a ir en declive okay. entonces para el 2100 tendríamos en realidad 8.800 millones de habitantes okay. ¿por qué? porque ellos calculan esto bueno creen que por primero porque la mujer cada vez se está educando más y entre más educada pues generalmente tiende a querer menos hijos no quiere primero hacer cuestiones eh, pues eh, del trabajo, no lograr ciertas metas y ya los hijos, digamos, vienen después si es que los quiere tener, ¿verdad? Claro. Igual muchos hombres también ya no les interesa tan tener hijos. Este, también otra cuestión es que obviamente pues hay muchísimo acceso a los anticonceptivos y también ha aumentado muchísimo la, la infertilidad. ¿No? Cada vez es más común ver eh, parejas que tienen que ir con estos doctores para que los ayuden a concebir y llegan a concebir uno dos. Bueno, en algunos casos conciben muchísimos porque se les va ahí, pero generalmente se concibe de poquitos. Exacto. Pues bueno, eh, es un tema interesante que pues está cambiando ¿no? lo, lo, a lo que se veía venir. Es muy distinto, digamos, por lo menos ahora el pronóstico. ¿no? Ajá, y, y fíjate que a pesar... De que África pues sí tiene un crecimiento bastante grande en su población. Ellos también calculan que en algún punto eh, los países de África también van a empezar a disminuir la cantidad de población. Sería por lógico, esto mismo. sería lógico. Sí. Para, pero aún así, aún con sus pronósticos, eh, algunos países de África llegarían a triplicar su población. Sin embargo, podrían haberlo hecho mucho más. Bueno, si sí, sí, nos fuéramos al futuro, Exacto. si no tuvieran las mujeres acceso a la educación. Este, pero bueno, los países que ellos crean que se van a quedar en el top 10 van a ser países como Nigeria, China va a seguir, eh, también está eh, lo que es Congo, Etiopía, Egipto, Tanzania. Pero definitivamente a los demás países, a los países que digamos sean más flexibles y más inteligentes a la hora de manejar la entrada de inmigrantes van a ser los que logren sobrevivir, porque el hecho de que te quedes sin población, disminuye tu PIB, disminuye muchas cosas, eh, cuando tienes una población muy grande. Por pues lo es menos complicado. ahora, ¿no? por lo menos como, ajá, como está concibido ahorita toda la, la, pues la economía y, y todo eso. Pero, ¿quién sabe si esto vaya a cambiar también, verdad? También. Con, con el tema de la robótica, con lo, o sea, vamos... Sí, claro, si empiezas eh, a tener un montón de robots que hacen... Eh, 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 el sí, podría.. De, Sí, podría, exacto, o sea, o sea, todos los trabajos, sobre todo eh, este, como monótonos, ¿no? que se menos pueden repetir, exacto, pueden replicarse, ¿no? Con, con, robots, muchos de ellos al menos, ¿no? Y eso también, pues, eh, será interesante. Y de hecho, es el otro riesgo que advierte Elon Musk, no punto y aparte, el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, eso lo platicamos después. hay un, un otro punto y aparte en esto, porque se está dando una, una circunstancia interesante con el tema de la pandemia. Se hablaba de un posible boom de, de niños y ahora resulta que no, que al contrario, que va a ser este un año en el que va a haber menos cantidad de nacimientos, digamos. O sea que va a estar, vamos, el ser humano se está reproduciendo menos en este año, tal vez por la, la, la desconfianza al futuro un poco. Eh, imagínate pues muchas eh, familias o no quieren decir Oye, no ¿cómo voy? no quiero después pensar que en el 2021 nazca y que estén los hospitales saturados o sea no sé como que eh, es difícil prever exactamente qué va a pasar para el próximo año entonces como que por eso se están calmando no se están calmando entonces, es posible que haya como un pequeño hueco de de nacimientos. Obviamente va a haber, pero va a haber menos. Eso es lo que se calcula, ¿no? Este es un tema por digo punto y aparte, pero también es un tema eh, este, interesante y le quiero mandar un saludo a Anthony Concepción. Muchas gracias por ese apoyo, por ese super chat. Buenísimo, gracias. Y, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, en el estudio de Alance, otro punto que se pone es cómo, cómo, ¿qué podrían hacer los países? La verdad es que no son muy buenas opciones mm. para afrontar este problema de natalidad. Estamos hablando de países, como por ejemplo, como Japón, que no es muy abierto a la migración. De hecho, es difícil migrar a esos países. O sea. Es, eh, pues, que empiecen a disminuir lo que es... Eh, lo que es la... Ay, se me fue la palabra. El acceso a las mujeres para controlar su vida reproductiva, que controlen que las mujeres tengan acceso a ciertas educaciones, ¿no? Digamos, porque al final de cuentas, si controlas más a la mujer, es más fácil que dupliques la población, ¿no? tampoco quieren quitarle la educación a la mujer? Pues, digo... ¿Se han propuesto eso? No, 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 nadie se ha propuesto eso. Están diciendo que podría pasar, que hay en algunos países para multiplicar, digo, en un caso esperado ¿no? Este... Y eh, también otra opción podría ser aumentar lo que es la fuerza laboral en personas ya grandes, ¿no? Pues sí, también, también, también. O sea, eh, ese es un buen punto, ¿no? Y, y seguramente lo, lo vamos a empezar a ver, ¿no? Este, el, el tema del trabajo para muchas personas, pues, este. Una, porque también la persona mayor de ahora no es la persona mayor de hace unas décadas. La persona mayor de ahora pues eh, normalmente tienen pues un, una salud distinta, más pues, tienden, yo creo, ¿verdad? Mi, mi, eh, más fuerza, ¿no? Tienen más como salud este, o sea, este, como más eh, adelantos en el tema, uh -huh. ¿cómo le llaman? Este, medicina el, ¿lo, lo has platicado aquí, ¿te acuerdas? Este, de este señor que, que dice que vamos, en esta generación vamos a vivir varios ah, cientos sí, de años sí, sí, más. Sí. El age, uh -huh. ¿cómo agerea? No sé, la, la medicina enfocada al tema... Geriatras. Eh, los geriatras, ¿no? como ahora se vive no solamente más tiempo, sino que se han descubierto más técnicas para que físicamente nos mantengamos más fuertes, ¿no? Uh -huh. Y que nos mantengamos como más activos. Entonces, ves a mucha gente mayor de ochentas o noventas que andan en los maratones, en las carreras, como si nada. Sí. Y en trabajos, ¿verdad? De todo tipo. Entonces, realmente... Este, posiblemente también se de eso, ¿no? uh -huh. que una población más, más grande, digamos, eh, tenga accesos a, a trabajos que antes a lo mejor no, 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 uh -huh. no se los da. Dice Paul, tiene un comentario muy interesante sí. y pues sí, sí hay mucho, digamos, le voy a leer el comentario de comentario, sí. la demografía, tiene un mito de que cuando nacen más niñas que niños es porque se acerca un periodo de crecimiento eh, poblacional, como una guerra, tal vez una pandemia. Sí, de hecho, eh, digamos, en la biología... Está comprobado que cuando una mujer está en estrés, tiende a, cuando si se llega, llega a embarazarse más, mm. y eh, tiende a tener más mujeres, porque el cuerpo deduce que en ese momento se está viviendo un estrés como una guerra, una pandemia, algo, entonces tiene que haber La más tendencia mujeres. Es es más Ajá, extraño, entonces, ¿no? al final de cuentas, el óvulo, hay que recordar que el óvulo decide qué esperma entre y qué esperma no. Entonces mm. podría decidir, eh, bueno, en este momento necesitamos más, más, más estéril, mujeres, mujeres, ¿no? Mm -hmm. Está interesante, vamos a ver qué, qué se va a dar ante esta situación. Podría ser un mayor nacimiento de mujeres y una disminución también, pues, de, de nacimientos, podría ser, no sé, uh -huh. ya, ya, ya veremos ese asunto, amigos. Pero pues eh, vamos a otro asunto.